Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Bien, ya ahora estamos en el sector de la entrevista. Nos encontramos con doña Silveria Laureano. Ella es activista y sobre todo promotora de lo que es la ley 700 a favor de nuestros animalitos. Y bueno, estamos buscando una modificación a esta ley para endurecerla más, sobre todo por todas las cosas que van sucediendo y por este sector que es tan vulnerable en nuestra población. Estamos ahora con doña Silveria. ¿Cómo está, doña Silveria? Muy buen día. Buen día. Importante en lo que se está tratando de trabajar, porque hemos visto muchos casos, últimos casos de agresión animal, matanza a los mismos. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando que la ley sea más dura. Por ejemplo, ustedes saben en qué condiciones se lo ha matado a Jack hace 4 semanas. Esta persona, solo hemos conseguido un arresto domiciliario porque es de la tercera edad y tiene una ley que le protege, la ley 369. Lo que estamos buscando es modificar la ley 700. Ahora tenemos por biocidio 5 años de cárcel. Lo que se quiere es 10 años de cárcel por biocidio. Ahora tenemos por violación a un perrito de 6 meses a 1 año, prácticamente nada. Entonces lo que se quiere ahora es 8 años de cárcel para estas personas, que cometan zoofilia. Y también que el SOAT, abarque en casos de accidente en los perritos. En lo que va del año, ¿cuántas denuncias se tiene de agresión animal? Las agresiones son todos los días, absolutamente todos los días. Ustedes están viendo ahora cómo están envenenando de manera salvaje y cruel a las palomitas, ya no solo de la Plaza Murillo, sino de todas las plazas. ¿Sí? Ahora están circulando en las redes sociales que en Irpavi, los vecinos están intentando matar a los perritos. Queremos decirles que estas personas van a ser procesadas si matan a un solo perrito. Y se incrementa la ley, se va a incrementar en estas personas porque aquellos que maten más de un perrito se les incrementa. Entonces, cada día están peor, los están violando, los están matando, los están envenenando, los están botando de su casa. Se tiene que parar esto de manera contundente. No es posible. Perfecto. Ahora hemos tenido también movilizaciones que se han estado realizando en esta semana, doña Silveria. ¿Cuán importante es que la población se interiorice más con esto? No, es muy importante que la ciudadanía salga, que el ciudadano salga, hable por los animalitos. No podemos tener una sociedad cada día más deshumanizada, que no le importa absolutamente nada. Están muriendo las palomitas en pleno centro y nadie hace absolutamente nada. Es una vergüenza. Están violando, están matando a los animalitos y nadie dice nada. Es hora de que la ciudadanía despierte, salga, hable por lo que está pasando, no solo con los animalitos, que denuncie por lo que violan y matan a los niños, matan a las mujeres, las violan a las mujeres y nadie dice absolutamente nada. Es hora de que se levante la ciudadanía y comience a salir a marchar y a ser la voz de estas personas y de estos animalitos. Ahora, hablando de la modificación que se busca a la ley 700, este pasado 16 de agosto, el día justamente de San Roque, se ha presentado un proyecto al presidente Luis Arce. Hablamos ahora, ¿cuál es el protocolo que se necesita para que esta pueda ser válida? Bueno, evidentemente la modificación de la ley 700 se lo entregué personalmente en la mano de nuestro hermano presidente. Pasan muchos filtros que lo van a revisar y no sé qué dirán, porque no todas las autoridades piensan lo mismo, no todas las autoridades son querendones de los animales, pero nuestro presidente sí. Entonces es importante que él lo haya recibido, la ley, ¿no? Y que ponga sus buenos oficios. Esto va a ir a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados ellos lo van a considerar, lo van a ver si es prudente aprobar o si no es prudente aprobar. O sea que está en manos de la Cámara de Diputados. Y es ahí que los ciudadanos tenemos que salir y manifestarnos para que los diputados aprueben esta ley. ¿Se tiene alguna fecha estimada de cuándo estarían empezando a tratar, a trabajar esto? No, absolutamente. Son ellos los que lo tienen que ver. Son ellos los que verán después de revisar cuándo van a introducir en la Cámara de Diputados y van a ver, repito, si es o no es de importancia de ellos, porque hay que ser realistas. Yo soy una persona muy realista, ¿sí? Pero es urgente que se modifique la ley 700.
Perfecto. Ahora, en esta semana también el municipio paseño ha tratado el Consejo Municipal una ley que busca que se carnetice a los animalitos y además de que se tenga un registro de los dueños. También, ¿cómo ven ustedes como asociaciones este trabajo? Bueno, eso tendrían que haberlo hecho ellos hace muchísimo tiempo. Una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Y eso es lo más difícil, ¿sí? Después, es fácil hablar, siempre hay que socializar, siempre hay que concientizar y ojalá lo hagan. Pero hay algo importante que yo les quiero decir. Ayer, por ejemplo, la concejal Roxana Pérez ha presentado una ley que prohíbe la venta de los animales. Eso es importante, eso es muy importante. Sería el primer municipio que tenga una ley que prohíba la venta de los animales. Justamente de esta ley estábamos hablando y se habla sobre todo del sector de la 16 de julio también, donde es un lugar que en mucho tiempo se ha tratado de ingresar a este comercio y tratar de que se anule de una vez, pero con esta ley se estaría trabajando quizás unión con el Alto, porque se necesita el trabajo del municipio paseño. Tal vez las asociaciones van a ir a pedir esto. Lastimosamente quiero decirte que las asociaciones no les importa mucho el tema de los animales. Es una realidad que lo estamos viendo todos los días. No les interesa porque justamente si les interesarían, pues ya hubieran, ¿no?, las asociaciones del Alto, ya se hubieran reunido con la alcaldesa del Alto y le hubieran propuesto que saque una ley que prohíba la venta de los animales en el Alto. No lo han hecho y en el Alto también hay muchísimos activistas. Aquí en la ciudad de La Paz también hay cantidad de activistas, pero nadie ha dicho, pues presenten o ellos han presentado una ley que prohíba la venta de los animales. Es una vergüenza, pero hay que decirlo, el ciudadano tiene que saber. Y bueno, en vista que no lo hacen, pues yo voy a cursar una carta a la alcaldesa de la ciudad del Alto para reunirme con ella y preguntarle si tiene una ley para prohibir la venta de los animales. Por supuesto que lo voy a hacer como impulsora de la ley 700 y como presidenta de la Confederación Social Animalista, ya que velo por los derechos de los animalitos a nivel Bolivia, no solo a nivel de La Paz. Muchas gracias, doña Silveria Laureano, es un placer tenerla acá en el programa, además hablando de este tema que es tan importante, que son nuestros animalitos. Una ley que se busca anular, modificar y endurecer sobre todo para poder cuidar a este sector tan vulnerable. Vamos a regresar más adelante con más de Moradas. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.